Bienvenidos a un episodio más de Vallanton y Agape, auspiciado por grupos cristianos. El tema que quiero compartir el día de hoy es restaurando la definición. Muchas veces nos encontramos con que ya hay un concepto errado de las cosas, como que en algún punto se perdió lo que realmente significa algo. No sé si ustedes han preguntado qué es el amor y alguien les responde algo totalmente contrario. Conceptos personales. ¿Qué es policía? Una persona que debería cuidarnos y a veces somos testigos de cosas totalmente diferentes a lo que debería ser un policía. O muchas veces incluso lo que es ser cristiano. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo comencé mi camino en Cristo, yo iba a todo lado, iba con mi Biblia y les predicaba a todo el que podía. Una vez alguien me asaltó, pero yo comencé a hablarles de Dios. Y él, al regresar a ver, me vio la Biblia en la mano. Me dijo, tú eres cristiano, y me comenzó a hablar de cómo su familia lo había abandonado. Y él, cómo había buscado a Dios, incluso había querido ir a una iglesia y cómo, de alguna manera, como no fue bien recibido en ese lugar. Y él lloraba, y yo también me puse a llorar al verlo. Como él quiso buscar de Dios y no pudo. Y yo le decía y le hablaba de Dios y le trataba de hacer entrar en razón de quién es Dios. Pero él tenía un concepto de quién es un cristiano, una persona que ayuda, que estaba para otros, que no le importaba nada. Y por esa razón incluso él ya no me asaltó. Simplemente se puso a cantar una canción y se fue por la calle cantándola mientras lloraba, y yo también lloraba viéndolo sin poder hacer nada, impotente, ¿no? Y muchos de mis amigos han pasado situaciones similares. Hace muchos años, ser cristiano en mi país era algo muy respetado. Incluso una vez a un amigo lo asaltaron, y cuando se enteraron que era cristiano le dijeron, oye, trae el celular, eres cristiano, devuelve el celular y todo, ¿no? Pero hoy ya ese concepto se ha perdido. Cuando alguien ve a un cristiano dice, hipócrita, mentiroso, más te importa a ti mismo. Y son cosas que no es que sean conceptos malos, sino que en algún punto alguien o nosotros mismos permitimos que se pierda. A mí me sorprende mucho hoy en día cuando yo les trato de predicar a mis compañeros, personas que recién estoy conociendo hace unos pocos años nomás. Y es tan increíble que cuando yo les comienzo a hablar de la iglesia, y comienzo a hablar de mis pastores, ellos reaccionan de una manera ya brusca. Me sacan sus celulares, me muestran los videos en YouTube de muchos pastores que hacen cosas realmente que no me hubiera podido imaginar en otros tiempos. Y es algo muy lamentable. Creo que estamos en una generación donde todo está equivocado, un concepto totalmente destruido de las cosas. Y creo que somos llamados al poder decirle al mundo, el concepto que tú tienes de las cosas no es el correcto. Amar de la manera que tú lo haces no es el correcto. Vivir de la manera que tú lo haces no es la correcta. Eso no es vivir, eso no es amar. Eso no es tener a Dios en tu vida. Eso no es ser cristiano. Eso no es una iglesia. Lamentablemente la gente tiene todos esos conceptos de una manera diferente. Y creo que nosotros hemos sido culpables de eso. Porque vivimos en una sociedad, en un tiempo totalmente distinto como Cristo lo concebió, como Él lo quiso. Cuando Él vino, no vino a fundar edificios, no vino a fundar grandes catedrales, no vino a fundar una religión. Él vino a traer una verdad, una forma de vida. Él vino a cambiar al mundo. Él vino a demostrar lo que realmente es sacrificio por otros, amor por otros. Él lo que vino es traer su reino a la tierra. A veces incluso ese concepto lo tenemos cerrado. Pensamos que cuando ya estemos en el cielo, estemos muertos,
ahí entraremos en el reino de Dios, lo veremos a Él, y es totalmente errado. El reino de Dios ya está aquí en la tierra, Él ya lo trajo, y es para las personas que acepten vivir en ese reino. Sabemos que es un Dios real, tangible, que lo podemos ver, lo podemos tocar. Y tenemos también ese concepto errado de cuando estemos allá en el cielo, pues estaremos con Él. Todo eso hay que cambiar. Y creo que hay que cambiar por aquí, por uno mismo. La palabra de Dios, según 2 Corintios 5:17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es tan importante entender que hay que renovar los conceptos, volverlo al original. Alguien recientemente me enseñó qué es una verdad. Y una verdad es comparar a lo original. Eso es verdad. Es como decir que yo mido 1.60. ¿Cómo alguien puede saber si eso es verdad? En el momento que alguien coge una regla, un flexómetro, lo que sea, y me compara con esa escala que ya alguien la dispuso, sabrán si es verdad o no. En el rato que yo coja y haga una regla a la mano, coja líneas y ponga aquí 1 centímetro, 2 centímetros, no se puede saber si es verdad o no, porque esa regla que yo hice no está de acuerdo al original. Por eso es tan importante volver a la palabra, al original. A veces tenemos más conceptos de lo que el pastor o el líder o alguien en un video como este te diga, y tú no seas capaz de ir al original y verificar si es cierto. Es muy necesario que nosotros podamos regresar a los conceptos originales y podamos comparar nuestra vida al original, a como Dios la dispuso al inicio. Si tú has vivido tal vez con un criterio que no es propio, que más pasas repitiendo, el pastor dijo, el líder dijo, el apóstol dijo, o tal persona dijo, creo que es el momento que tú digas, la palabra lo dice. Y que comiences a tener un criterio propio. Que cada vez que tú hables con alguien, tú puedas decir, la palabra de Dios lo dice. Y no, el pastor lo dijo en el culto, o tal persona lo dijo en el culto. Es tan necesario esto. Por eso te lo repito tantas veces, porque es necesario que tú lo entiendas. Que cada vez que tú te compares con algo, tiene que ser basado en lo original, en la fuente. Para que así tú puedas decir las cosas que realmente necesita la persona, las que están afuera en las calles. Esto es palabra de vida y poder. Te invito a que vuelvas al original, que dejes que Dios actúe en tu vida y que cada vez que tú puedas encontrarte con alguien, seas el concepto correcto para esas personas. Cuando vayas por la calle, tú seas de bendición para otros. Cuando estés en la universidad, en el colegio o en tu lugar de trabajo, donde quiera que estés, seas de bendición para esas personas. Gracias por verme escuchado, tener este minuto conmigo. Espero que en una próxima sesión podamos volver a hablar de algún otro tema y que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.